Quédense atentos y atentas porque ya comienza Orgullo Veracruzano, ahora desde la ciudad de Ixtaczoquitlán. En el náhuatl quiere decir lugar de lodo blanco. Es un municipio que está en la zona centro de nuestro estado, a 1186 metros sobre el nivel del mar. ¡Bienvenidos! Si tú quieres llegar a Ixtaczoquitlán, estas rutas puedes tomar. De Pachuca Hidalgo tomas la carretera 88 con rumbo a Acueducto del Padre Tembleque, para ahí desviarte con dirección a San Martín Texmelucan. Aquí tomas la autopista a Veracruz y al pasar por la desviación a Orizaba estarás a 20 minutos de tu destino. De Puebla tomas la autopista a Veracruz, bajas las cumbres y en breve llegarás a tu destino. Ojo de Agua es un lugar natural en el cual se ha ido remodelando para darle mejor vista y atraer al turismo. Sí es un manantial de cual el agua viene de volcán a través del cerro. Esta agua al salir del cerro es 100% natural y se puede tomar. E incluso de aquí se reparte a las comunidades para que se potabilice. Si usted viene va a encontrar aquí lo que son merenderos, diversión, en andar en lanchitas, en meterse al área de toboganes, el área de los niños y también un área especial para los que son bebés. Ritual prehispánico de los Xochitlalis. El sitio donde se realiza este ritual prehispánico es previamente preparado. Y en este caso es la Gruta de Galicia, perteneciente a la comunidad de Tuxpanguillo del municipio de Ixtaczoquitlán. Sin duda alguna, el rito prehispánico de los Xochitlalis no te lo puedes perder. El primer viernes de marzo de cada año. Sí, vamos a empezar con el chicaldo. Esto para que pique, esto para que le dé color y esto todavía para que espese un poquito. Y tenemos ya la olla hirviendo, que la carne se está cociendo. Esto ya lo pusimos a hervir un poquito con sus jitomates, su cebollita, su ajito y sus hierbas. Lo que son hierbas de olor como hierbabuena, cilantro, suficiente cilantro, y ya se le agrega al caldo. Y luego, ya que se coció, le muele usted esto y se lo cuela y se lo echa y ahí se acaba de agarrar sabor. ¿Sí? Ya que la carne está cocida. Ya esto terminamos y empezamos con los tamalitos. Los tamalitos se hacen con esta hoja. ¿Cómo se llama? Es hoja de chocotamal. Uh-huh. Es hoja de chocotamal, que aquí tenemos la masa ya preparada. Ya que se cocieron, este es el platillo y le pone sus tamalitos y aquí tiene sus tortillas, su limón, para que usted pruebe la comida. Son tradiciones pasadas, pero hay que seguirlas conservando. Me siento orgullosa. Orgullosamente del municipio de Ixtaczoquitlán. El anturio es una de las principales plantas que se producen en la zona de Zapoapan, una comunidad de Ixtaczoquitlán. Venimos a conocer a Doña Adela. Doña Adela, usted vive en el paraíso, ¿eh? Sí, así es. Su nombre del vivero es Mercadela. Y mire, lo que más tengo, porque de hecho con eso empecé, uh-huh, es el anturio. De ahí, conforme el cliente fue pidiendo, pues yo fui metiendo otro tipo de plantas, lo que son orquídeas silvestres, hoja de sombra, lo que le llaman hoja elegante, uh-huh, violeta africana, cactus, corona de Cristo, y pues por ahí verá alguna que otra insectívora. En el Camino Real de Ixtaczoquitlán, Nogales, se encuentra el Puente Micos, construido en el año 1847. Arquitectos españoles lo construyeron para comunicar a la comunidad de Zapoapan y la del Fresnal del municipio de Ixtaczoquitlán. Se dice que en su construcción el puente se caía por sí solo, por más esfuerzos que el ingeniero hacía para construirlo. Simplemente no quedaba. Hasta que una noche el constructor se encontró con un espíritu, el cual le dijo que él era el causante de que este puente no pudiera ser edificado y que si querían terminarlo, debería ofrecer 4 almas. Se cuenta que el ingeniero y sus trabajadores siguieron al pie de la letra la instrucción de este espíritu. A partir de ese momento y hasta la fecha, el puente Micos nunca ha vuelto a caer. Ixtaczoquitlán resulta ser una ciudad alegre, cultural, pero también es vanguardista y sin duda alguna es un digno orgullo veracruzano y esperamos de verdad que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Hasta la próxima!